Friends, we've come to that moment where we're going to try and bring this incredible day together to try to weave the threads that you've woven, the conversations that you've had, the contentions that you've aired. We're going to try to bring those together in a way that's not only going to help us make sense of the room, but we hope it's going to give us some impetus to think about what's next, where are the places that we go from here. Exacto. Toda esta energía que se ha generado a lo largo del día es momento de recuperarla y de proponer qué sigue. And so it's my pleasure to, as we begin, to ask for the Right Honorable Adrian Clarkson and John Ralston Saul to join us up on stage. A big round of applause for John and Adrian. Por favor, un aplauso. Plaqueta, I have to say, I'm always taken with the fact that John and Adrian, thank you so much for always being so present with the conversations, for being here and with us throughout the day and throughout all of our deliberations. And in a way, in just a moment, we'd love to start with you and to talk a little bit about what you heard today, what excited you, what energized you, what left you maybe with some lingering questions. And then from there, we're going to expand this circle even more and bring all kinds of incredible voices in. I swore when I left television after 35 years, I'd never sit on a stool like this again. And they keep dragging you back in, Adrian. They keep dragging me back onto this stool. Adrian, we're gonna come to you first. What excited you about today? What did today mean for you, and where do you think this is all going? Well, I'll tell you something symbolic that happened today. We have been using these catch boxes as microphones since the beginning of Six Degrees 3 or 4 years ago. This is the only place, Mexico City, where they're used properly. You grabbed them and you spoke into them intimately because there's something about you that is attached to each other and the earth. I thought, maybe one of them won't do it right. Nobody failed. Everybody caught it and spoke right into it. We never had to say, in Canada, people hold it, don't talk like that. And we had not that. We had this communication because there is this resonance with you, which I think is absolutely terrific. That was one of the things that really moved me a lot. And as I watched everybody, young and old and middle-aged, do it, I thought there's something here. It's wonderful for us to be in a country like Mexico with its indigenous background, with its rich colonial history, with its modern way of being now, and with its challenges, because both our countries have the challenges. And what I was hearing today was an attempt by everybody intimately to tell us from their hearts. I felt that, because I think the way you hold things, the way you approach people, all of these very significant indicators told me really that you are looking for something now that is what we are looking for too. We are coming from different places. Je regrette beaucoup que je ne peux pas parler l'espagnol, mais peut-être pour un petit moment, étant donné que nous sommes un pays bilingue, je vais m'exprimer en français. Parce que le français, c'est mon deuxième langue. Et j'ai toujours trouvé que s'il y avait des choses à dire qui sont intimes, intéressantes et profondément intellectuelles, ça se dit en français. Je trouve qu'aujourd'hui, avec les Mexicains que je trouve ici, avec les gens qui m'entourent, je me sentais tout à fait chez moi. Je me sentais chez moi parce que nous sommes tous les deux, les Canadiens et les Mexicains, du Nouveau Monde. Quand je suis venue en Amérique latine pour la première fois, c'était tard dans ma vie, hein? je ne suis pas venue avant l'âge de 40 ans en Amérique latine. Je pensais, bon, alors c'est l'espagnol, ça va être comme l'Espagne, ça va être... Je faisais l'erreur exactement comme les gens qui viennent au Canada, qui pensent, bon,
Alors ils parlent anglais, peut-être ils sont britanniques. Mais nous ne sommes pas, nous sommes du nouveau monde. Et ça, c'est du nouveau continent, du nouveau pays, les pays des découvertes, mais découvertes pour les Européens, pas pour les gens qui sont là depuis les millénaires, le peuple indigène. So it's this indigenous roots that I think we are getting to with our two countries. And I feel it very much here. It isn't just an interesting intellectual exercise of looking at mesomorphic history and archaeology. It is most profoundly a feeling that we come out of the same era. There are geological eras. There are eras that we talk about always in terms of the planets and so on. But I think we as a people, the two peoples, Canadians and Mexicans, come out of that thing. Today, when we started to talk about labels and identities, I was very, very interested and moved because I think that you either think of it as a glass half full or a glass half empty. Have you really been labeled? Do you accept a labeling of yourself? Do you create your own identity? Is the identity put upon you? And I think in a country like Canada, if I can speak for Canada just for a moment and not for the two of our identities as Mexicans, Canadians. In Canada, because we have so many people who've come for so long, and because, as Gabrielle told you, 52% of the people in our most populous city, 7.5 million people, 52% of those people were not born in Canada. This makes a profound difference. I count myself among them. And I think when you look at people who have come from elsewhere and they have made themselves a home in Canada, that they have been accepted, that they have struggled, it has not all been easy. It is not easy. But that is what I've been taking out of this sense of wanting to know what those labels, what those identities are, and how we can live them with each other in a positive and also in an accepting way. Thank you, Adrian. John, Adrian speaks about this kind of incredible political moment that we have come together in some of the broader conversations. What are you seeing that's fascinated you today and that's caught your attention? Well, first of all, I mean, it's what Adrian said. I think that what today proved is that we're absolutely right that Mexico City should be one of the three hubs of 6 degrees. That you felt immediately that people here understood both the problems and the nature of the conversation and the struggles, partly because of being New World, partly because of being struggling with the colonial, which we all do, and we haven't yet found our way properly through it. But I thought what was really fascinating, and we've done, how many have we done of these now in six. Different cities? In more than six, I think, about a dozen in different cities and things, but now we're settled to doing it regularly every year in these three cities. And I thought that what came out clearer today than ever before was this struggle that we all have between, you know, you're supposed to be the Republic of Mexico, influenced by the Enlightenment and the republics of Europe and so on, and we're supposed to be some descendant of French, France, and England, and we're struggling with the fact that those models do not deal with either the indigenous reality, in fact, they are frightened of it, and they do not deal with immigration. In fact, they use the word migration, which a number of people use today. The word migration means go away. It's a typically European word to say, you're not here to stay, go away. So we always use, at 6 degrees, we use immigration or refugees or citizenship, because migration is a perfectly European monolithic nation state thing. But I heard today people struggling clearly with this idea of what do we do with the complexity of a country like Mexico, a country like Canada. How do we embrace complexity? And you heard all sorts of things, multiple identities. I always talk about multiple personalities. I have an English language joke, so it's a test, which is that Canada is a multiple personality order.
you could say Mexico is a multiple personality order. But we haven't figured out how to embrace difference. And I think more and more, listening to you, that the two keys to the imposed idea of a standard nation state, how do we live with complexity inside this model, which we didn't invent? How do we change this model so it works for us? And what, there are two key elements. One is we have to come to terms with the indigenous reality and the centrality and the importance, and it never went away and it's never gonna go away, and it's at the core of who we are. That, if we can do that, we will break the colonial concept of what a nation state is. And it will be very good for us. Of course, it will do away with many of the wrongs done to indigenous people, but we will benefit, those of us who don't think of ourselves as indigenous, we'll benefit from accepting the reality of what these places are. And I think the second element, which was there today, it was there in what Ratna said and what a number of other people said, is that the way the Europeans, excuse me for saying this, and the United States have phrased the question of immigration, i.e. economic migrants, people coming across the Mediterranean, people coming across borders from Central America, fear, right? Turn it around. And you actually can say that one of the most important tools for building social cohesion in Mexico and Canada and other countries is immigration. Because immigration forces us to be conscious to ourselves about what's going on and what is our relationship going to be with the constant waves of immigration. I think this is, if we could just say to ourselves that social cohesion is dependent upon immigration, we will break the arguments which are causing the problems today. And then we can figure out practically what do we do. So that was one of the really big things I took out of it. And just, I'll stop, but I think one very practical thing in both countries, we're starting to see in both countries the teaching, the proper teaching and integration of indigeneity into the public school system. This is incredibly urgent. We have to put money and speed into indigenizing education. That's how we will break these old models, and that's how we will repair some of the damage done to indigenous people. And I think you'll be surprised at how quickly we will see ourselves differently if our public schools, with all of our kids from all of their backgrounds, have at the core of what they're learning the reality of indigenous ideas and indigenous culture. I think that will be very powerful. John, Adrian, thank you so much. Plaketa, I think it's important that we hear from one of the key Spanish voices that was involved in shaping this. Exacto. Vamos a empezar con esta dinámica del lanzamiento de micrófono con Javier López Casarín. Se logró. Bien. Mucho que se platicó el día de hoy. De verdad, muy interesante. Gracias a cada uno de ustedes que decidieron participar, porque como lo hablamos en un principio, este espacio se trata de eso, se trata de que cada uno dé su punto de vista, dé su opinión y que se vaya enriqueciendo. Yo me quedo, primero, muy feliz, muy contento de ver la respuesta que hemos logrado para construir este Six Degrees México. Y esto se logra por cada uno de los que están aquí. Para mí, cada uno de ustedes son agentes de cambio. Y agentes de cambio implica una gran responsabilidad, implica apertura, implica respeto, implica dedicación, implica valentía, porque hacerle frente a estos temas, a estos retos, tan abierto como lo hacemos aquí, sin duda siempre hay un factor de valentía. Y me voy al tema de valentía vinculándolo a, platicándoles un poquito de mí. Yo soy un fiel convencido de la innovación, porque la innovación, en las tesis que manejo, es el resultado de cuando se genera un ecosistema. Y muchas veces este ecosistema, o más bien el origen de tal, parte de sociedades diversas, de sociedades inclusivas, de sociedades donde hablan el uno al otro, donde se miran a los ojos, donde hay respeto, donde hay comunidad,
donde hay comunión. Y si bien en esta mañana hemos estado hablando de esto, me parece que lo que hoy enfrentamos en México es efectivamente, hay una puerta más que se abre hoy, un foro nuevo, un círculo donde podemos abrir la plática, generar esta conversación, y de ahí el reto que vamos a tener nosotros es cómo lo contagiamos, cómo hacemos que estos espacios puedan replicarse para que podamos tener un impacto, no solamente en las políticas, no solamente en el ámbito gubernamental, sino en nosotros mismos como sociedad. Y me parece que haciendo caso al tema de la innovación, a las pláticas que se fueron llevando, a las conversaciones, viene otro tema que pudiera ser interesante abordar, que es la curiosidad. Y entonces parece que esto que se está presentando hoy es maravilloso porque es mantener vivo el efecto de la curiosidad, el querer conocer algo, el querer aprender algo, el querer vivir algo y experimentarlo a través de los diferentes sentidos. Hoy me siento orgulloso de mi país, me siento orgulloso de mi gente, porque hoy estamos viendo que tenemos la capacidad de ser estos líderes para abrir la puerta a otros países y decir, en México tenemos nuestros retos, en México tenemos nuestros problemas, pero estamos dispuestos, estamos deseosos a verlos y hacerles frente de manera conjunta. Gracias, y este es mi punto de vista sobre lo que estoy viendo el día de hoy, viviéndolo en Six Degrees. Thank you, Javier. Yasser, before we go out to this incredible audience, there are certain words I'm hearing from Javier, compassion, innovation, curiosity, which seem to be very much part of the DNA of this space. Where do you feel we're heading from today? Thank you very much, AR. Let me just start by first saying that this has been a remarkable day. And it's been a remarkable day thanks to everybody's participation. You guys really got the idea about having a meaningful two-way conversation, so congratulations to every single one of you. I want to very quickly share a powerful moment that I observed here today in this circle, and a takeaway. And I say takeaway because we at Six Degrees are very much focused on action. What comes out of these conversations? What are we going to really create after this in terms of action? The powerful moment for me today was that we had a foreign minister of a very powerful country in our circle who openly and clearly said that inclusion should be part of foreign policy in today's world. He said that in a public forum in front of media. That is a great validation of the work that all of us are engaged in. And what he was saying, that this is just not domestic policy, we should not just limit ourselves on the work on inclusion in our internal borders so that we can all get along internally, but this is something that unites us as a world. And especially what's happening in the world right now, be it in the United States, or Spain most recently, or Brexit, you name it, where there's more talk of building walls than building bridges, that statement gives us pause. And that statement, I think, is a call for action for all of us, that this conversation goes beyond. And I think it's a validation to what Adrian and John were saying, that the work we're doing in terms of building Six Degrees in Canada, in Germany, in Mexico, is on the right trend because this is an issue of foreign policy. So that's a powerful moment that I want to leave you behind. The call for action, the takeaway, is whether you talk about labels, whether they're tokenism, or as was said in the morning session, that we should own the labels, we should redefine the labels and take strength and pride in the labels, or what we heard in the session that Max Finde led with our indigenous friends around how do we re-own indigeneity. And one of the things that struck me about when we were talking about mainstream and how does indigenous people relate to mainstream, and someone said, no, indigenous culture, indigenous traditions should be the mainstream in countries like Canada and Mexico. And that we should use education, as John was alluding, as the tool
to reclaim that mainstream. I have a 7-year-old son and a 3-year-old daughter. I want them to learn about indigenous history and indigenous culture and indigenous values. So that becomes their mainstream, not the other way around, because we are treaty people in Canada. We live on the land that was lived by indigenous people for thousands of years. And I think there's a place for us as Six Degrees, as partners and friends, to take that idea of reclaiming mainstream to be the indigenous mainstream as our mainstream to the next level. And I look forward to collaborating on that important aspect of building inclusive societies. Thank you so much, Yasser. Yes. Plaqueta, we have our first intervention from the audience. Así es. Ay, no, aquí está. Listo. Kweni kweni. Bonsoir. Good afternoon. Yunani Aracelita Kuina Iñun Davi Nani San Martín del Río. Tabitini Cachuin UNESCO. Hola, como dije antes, mi nombre es Araceli, soy mixteca y actualmente estoy trabajando mi primer trabajo profesional en la UNESCO. La verdad es que la UNESCO trabaja con, organizaciones multilaterales y además de que también sus principales objetivos son 17. La principal es la inclusión. Y yo soy parte de ese ejemplo, el resultado de la inclusión. Porque más allá de solamente ser parte del equipo, estoy aportando grandes conocimientos de mi comunidad, no solo de los mixtecas, sino de los pueblos indígenas en México y muy probablemente del mundo. Nosotros como pueblos indígenas tenemos muchas oportunidades y muchas ventajas como conocimiento que tenemos en nuestras comunidades. Podemos innovar, podemos ser capaces de participar en temas de ciencia. Los pueblos indígenas somos capaces de predecir el cambio climático, también de predecir los terremotos. Somos capaces de bastantes conocimientos que han sido olvidados y se han ido perdiendo a los pasos de los años. Entonces, lo que yo hoy he aprendido con esta Six Degree, la verdad es que me entusiasma mucho saber que los pueblos indígenas estamos tomando lugares, y más ahora con los jóvenes indígenas. Ese es el punto al que hoy quiero recalcar. Esta situación que estamos viviendo debe de ser un llamado para todas las juventudes mexicanas a poder reconocer nuestra identidad como pueblos indígenas y abordarlo desde diferentes áreas, ya sean filosóficas, educativas, en cualquiera de las áreas de los ámbitos, para poder reforzar y reivindicar nuestra identidad. Handy Kitao. Muchas gracias. Thank you. AR, ¿ahora dónde se va a lanzar este micrófono? I think we're heading over there, Plaqueta, next. Okay. There we go. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Angelina Soriano. Yo vengo de la Universidad Tecnológico de Monterrey, en donde estamos fundando el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana, en donde estamos abordando el tema de la igualdad de género, la diversidad y la inclusión desde el concepto de dignidad humana. Y quiero agradecer este espacio porque fue un espacio muy rico de conversación con personas de diferentes nacionalidades, con jóvenes indígenas y con muchas personas, en donde pudimos aprender a poner este tema en la conversación más allá de las etiquetas, de la dignidad humana, de este valor que todas y todos tenemos, sin importar de dónde vengamos y quiénes seamos, y que puede ser el punto de partida para reconocernos en nuestra diversidad y poder aproximarnos realmente hacia la inclusión. Y con esto quiero llamarlos, invitarlos a que conversen acerca de este concepto de dignidad humana como el punto de partida para la diversidad y la inclusión. Y segundo, también quiero hacerles un llamado y haciendo, sumando a lo que nos acaban de decir, un llamado a que escuchen a las juventudes y a las nuevas generaciones, porque la inclusión también es una inclusión intergeneracional, y las juventudes que vienen tienen una aproximación y una sensibilidad muy rica acerca de la inclusión, y ellos ya no tienen muchas barreras con las que otras generaciones hemos crecido. Entonces, nosotros desde la Universidad, desde el Tecnológico de Monterrey, les compartimos este gran aprendizaje de aprender a escuchar a las nuevas generaciones para realmente hacer esta cohesión social de que nos hablan, y las juventudes diversas, que incluyen las comunidades, a las personas indígenas, personas con discapacidad y aquellas que no se parecen a nosotros. Gracias por este espacio y esperamos seguir conversando más allá en México. Gracias. Así es, creo que todos nos vamos a llevar tarea y mucha chamba para seguir hablando de estos temas con más personas. Es un trabajo un poco artesanal, pero hay que hacerlo. Y tenemos por acá nuestra siguiente intervención.
Buenas tardes, mi nombre es Annette Gutiérrez, vengo del Instituto Politécnico Nacional y pues del día de hoy me voy muy agradecida por esta oportunidad, la verdad. Tuve la oportunidad de participar en el COFI, en la parte de arriba, en la mesa en la que estuve, pues obviamente se llevó a cabo la dinámica de pues llevar a cabo una retroalimentación con las demás mesas, pero esa retroalimentación la terminé relacionando mucho con el tema propio de mi mesa, que era cómo hacer que ellos se convierta en un nosotros. A la conclusión que llegamos es que ambas palabras van de la mano, o sea, a fin de cuentas es, digamos, inevitable llegar a separar esas palabras, porque nosotros como seres humanos siempre vamos a buscar pertenecer a un grupo. El reto está en que esas diferencias o esas características, como le queramos llamar, que nos caracterizan de esos distintos grupos, no las tomen los demás como algo negativo, sino que la vean como un, ok, quizás tus características te hagan apto para hacer algo que yo no puedo, y mis características me hagan apto o apta para hacer algo que tú no puedes, pero eso lo ponemos unificar de una forma en la que podamos trabajar juntos. Y bueno, esto más que nada se puede llevar a cabo generando un cambio en la educación. ¿Por qué? Porque fue otro tema que tocamos desde pequeños, al menos aquí, a muchos nos han enseñado como, a veces sin querer, de esa persona es de tez morena, entonces debes pensar que es mala, cuando las cosas no son así. O sea, hay demasiadas cosas o aspectos que hay que analizar en ese tipo, y pues desde la educación debemos enseñarnos a respetarnos, sea cual sea nuestro punto de vista, aún no estemos de acuerdo, porque pues a fin de cuentas somos seres humanos y merecemos ese respeto. Gracias. Thank you very much. Aisha has just told me that we have about 30 minutes left, and that means we want to get as many of your voices into the space as possible. I'm starting to see hands go up. That's awesome. If you could keep your interventions as short, sharp, powerful, and direct as possible, it'll allow us to hear more of the voices in the room and to get to where we want to go. Let's start over here. Go ahead, please. Okay. Mi nombre es Fabiola, yo voy a ser lo más breve posible. Vine a este foro esperando inclusión, la tuve muchísimo. Creo que los seres humanos nos logramos incluir, por lo menos en este concepto. Yo esperaba un poco más acerca de inclusión, acerca de la naturaleza, porque creo que si hay algo que nos conecta a todos y a cada uno de los que estamos aquí es la naturaleza. Y vi como pequeños restragos, y lo único que me llevé fue dos cosas bien interesantes. Uno, que la inclusión tiene un precio, estamos dispuestos a pagarla. Y dos, que el humano está muy centrado en sus problemas más que en lo que le rodea. Gracias. Gracias. Thank you very much. So much of what we've been talking about, Plaqueta, is around education and about learning and about knowledge and about expanding what we think about when we say knowledge. But I think one of the important factors in all of this is creating the ecosystem that allows this to happen, that funds it, that makes it happen. And one of our partners as part of this great process has been Scotiabank. And I wanna go to Miguel, because Miguel, you know, bankers usually get a bad rap in these places. You know, I gotta be honest. Let's be honest. Yeah, sometimes. That. You know, they do, you know. But I think the kind of support that organization institutions give is vital. How are you viewing the conversations that you've heard today from your positionality as someone who is supporting them? Bueno, al final, las organizaciones, las empresas, recibimos todas estas dificultades sociales que ocurren en el día a día. Y es nuestra gran tarea y labor el hacer que dentro de la organización no exista esta discriminación, que verdaderamente se viva esta claridad de diversidad e inclusión, de manera que agreguemos valor. Y eso es precisamente lo que hacemos las organizaciones. Basados en los valores del respeto y de la integridad, como es el caso de Scotiabank, nosotros fomentamos la no discriminación y la integración
de las diferentes personas, diferentes etnias, diferentes orígenes, diferentes géneros, diferentes orientaciones que tengan, capacidades, de manera que podamos generar ese valor. Todos nuestros clientes son diversos, todos, sin excepción. La única manera de entender las necesidades verdaderas de nuestros clientes es con un equipo diverso. A nuestros líderes les decimos, si tú te llenas de personas exactamente como tú, del mismo código postal, de la misma universidad, de la misma ideología, los resultados van a ser los mismos. Y lo que Scotiabank busca es tener maravillosos resultados, excelentes resultados. Pertenecemos a una organización que está basada en Canadá. Y en Canadá, como aquí se ha comentado muchísimo, es un gran ejemplo a seguir porque está lleno de personas de muchas partes del mundo. Yo tuve la oportunidad de vivir en Canadá 6 años y después tuve la oportunidad de vivir 3 años en Centroamérica y ya regresé a mi México. Y les puedo decir que lo que me encontré afuera es precisamente esa gran diversidad que existe. No somos iguales, no vamos a ser iguales y no queremos ser iguales. El mundo no necesita que todos seamos iguales. Necesita que seamos diferentes para hacer de este mundo mejor, hacer que los seres humanos seamos verdaderamente felices, que nos realicemos como personas y que hagamos un mejor mundo para todo el mundo. No hay diferencias y dejaría yo un solo mensaje. La discriminación no se arregla con violencia, se arregla con educación y convencimiento y sobre todo con el ejemplo. Todos los líderes de las organizaciones están obligados a dar ese ejemplo y facilitar esto no solamente en la organización. Cada vez que tocamos a alguien de nuestros colaboradores, estamos tocando a sus familias y llegamos a las casas en todo el mundo. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Por acá tenemos una intervención más importante de uno de los fundadores de Six Degrees y gran amigo y que sin el que esto no sería posible, así que Alain, te lo voy a dar. Hola, ¿qué tal? No me esperaba que me dieran la palabra, pero pues bueno, primero agradecerles por estar aquí. Yo de hecho hace 3 años y medio junto con Johnny Adrian decidimos embarcar en esta oportunidad de poder desarrollar un foro como lo es Six Degrees. Y después es un honor que pudiera venir aquí a México. Creo que estos debates sobre inclusión y ciudadanía añaden mucho a nuestras sociedades. Y la verdad es que es un placer poder ver a Six Degrees crecer, que venga a México, que también tenga presencia en Berlín, que tenga presencia en Toronto y creo que en otras partes de Canadá también va a estar presente. Y pues bueno, ha sido muy inspirador poder ver estas conversaciones de inclusión y ciudadanía desde una perspectiva de México, ver a tantas organizaciones sumadas, a la Embajada de Canadá, a Scotiabank, al Fondo Mixto, a todas esas organizaciones que la verdad ven que es un privilegio poder tener este tipo de plataformas en México. Y espero que estas organizaciones continúen apoyando a Six Degrees aquí en la Ciudad de México, que se sigue repitiendo año con año. Y finalmente, pues desde luego agradecerle a la Fundación Reinventando a México, que desde un principio Javier y Gilberto y todo el equipo decidieron invertir en que Six Degrees pudiera venir acá a la Ciudad de México y también muy entusiasmado de que se pueda repetir año con año. Entonces, un placer compartir este círculo con ustedes y una felicitación a todos y continuamos después de esto siguiendo inspirados por todas las conversaciones que han nacido de este primer Six Degrees en la Ciudad de México. Gracias. Gracias. Plaqueta, we got another voice from the audience here. Go ahead. Hola, muchas gracias a todos. Ha sido muy inspiradora cada una de sus participaciones y creo que una de las cosas que se habló en el foro cuando hablamos de la perspectiva indígena de la inclusión fue la parte de la educación. Yo diría educaciones, porque finalmente no hay un solo modelo de educación. Aprendemos de distintas maneras y desde distintos lugares. Y creo que eso es lo que hay que rescatar. Creo que es lo que se propone. Las educaciones críticas, una de ellas es la educación intercultural.
y la educación intercultural propone una conciencia crítica hacia nosotras mismas, hacia quienes somos, a preguntarnos qué identidades nos trajeron aquí, a poder discutir de esto, qué privilegios, desde dónde nosotras estamos actuando. Y con esa conciencia crítica, entonces actuar en nuestros lugares, desde las educaciones, desde la sociedad civil, desde el sector privado o el sector público, pero siempre siendo conscientes de qué nos lleva a donde estamos y desde dónde estamos actuando. Muchísimas gracias. Gracias. Por acá tenemos ya lista otra intervención. Buenas tardes, soy Inés Michel, soy escritora. Tengo varias cosas que quería mencionar en la pasada conversación, no se pudo. Entonces aprovecho como varios momentos a lo largo del día para poder concluir ahora. Uno de ellos tiene que ver con esta pregunta que se lanzó, que nos hicieron: ¿quién de ustedes no está a favor de políticas de inclusión o cree que no es válido lo que se está discutiendo acá? Nadie alzó la mano, por supuesto. ¿Por qué? Porque es algo que no solemos asumir, y yo les invito a que asumamos, no solamente en algunos discursos se habla de asumir nuestro privilegio, que puede ser académico, puede ser económico, puede ser de muchos orígenes, para poder hablar y entender otras perspectivas del mundo. Yo también quiero que asumamos nuestros propios clasismos, racismos, es a lo que les invito y nos invito, porque si hacemos la pregunta, si lanzamos esa pregunta muy abierta, ¿quién se considera racista? A ver, alcen la mano. ¿Quién se considera clasista? ¿Quién se considera homofóbica? Probablemente pocas personas lo asuman como tal, y admiro su valor, la verdad, de hacer una declaración tan políticamente incorrecta actualmente. Más allá de poderse asumir así, si lo son o no, creo que muchas personas, de manera inconsciente en su práctica cotidiana, están reproduciendo actos que tienen que ver con exclusión, ya sea por clasismo, ya sea por racismo, porque simplemente no somos capaces de ponernos a dialogar con la otra persona, específicamente aquellas que no piensan como nosotros. Y me gustaría citar a la antropóloga argentina feminista Rita Segato, que la tuvimos recién en México el año pasado, en la Ibero, y ella nos decía: es que hemos perdido la capacidad de dialogar. Es una capacidad que no solamente se tiene que decir, sino se tiene que trabajar cada una de nosotras y cada uno en su práctica cotidiana y en sus lugares, porque tiene que bajar del discurso y tiene que pasar a la acción, y en la calle poder ver de manera diferente a como solemos ver a todas aquellas personas que son diferentes. No importa si porque visten diferente, si porque hablan diferente o porque simplemente consideramos que no tenemos nada en común. Rita Segato también decía que no es que haya diferencias, no es que haya conflicto porque hay diferencias, es que producimos diferencias para producir conflicto, y esto es el gran aliado del sistema de poder. Podemos hablar del patriarcado, podemos hablar del capitalismo, y es lo que también genera estas grandes fronteras y estas grandes barreras. Entonces, en esta postura, a lo mejor incómoda, no sé si lo va a ser para algunos aquí, pero si pudiéramos pensar un otro mundo posible, pensando en esta máxima zapatista de un mundo donde quepan todos los mundos, podemos pensar un otro mundo posible, no capitalista, no patriarcal. Gracias. Gracias. Thank you very much for those really important remarks about actually rethinking the way that we organize ourselves in governance. We have a number of interventions from here. I'm going to ask you all to keep it really sharp, and I can get to three or four of you, and then we'll head back to Plaqueta. Go ahead, and then we're going to pass right behind you. Okay. Los quiero hacer una pequeña invitación como comunicadora organizacional, que la siguiente vez que tengan una junta de trabajo o una junta con la familia, se pregunten quién no está hablando, quién no ha hablado en toda la conversación, y le hagan una pregunta para incluir a más gente como práctica diaria. Es muy buen tip. Bueno, sí, eso. Thank you very much. Go ahead. Gracias. ¿Qué tal? Soy Verónica Ortiz, soy directora general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y para COMEXI es un motivo de orgullo el haber participado como copatrocinador de este evento. Agradecemos a nuestros amigos de Reinventando a México por la parte mexicana, y a todos los socios de la parte canadiense, de la parte alemana también. Si bien los temas que nos traen parecería que no son muchas veces objeto de estudio
de las políticas de relaciones internacionales, como decía Gladys San Miguel, de la secretaria de la Alcaldía de Bogotá. Cuando hablamos de migración, hablamos de seres humanos, y al final, cuando hablamos de relaciones internacionales, aunque hablemos de países, pues estamos hablando también de seres humanos, que son los destinatarios de las políticas públicas. Así que para nosotros es un orgullo haber participado y estar en esta primera edición de Six Degrees en México, que esperamos que sea la primera de muchas. Thank you for having us. And it's been a pleasure to be your host in Mexico City. We hope to see you next year. Merci de nous faire confiance et à bientôt. Thank you very much. Veronica, could you throw it over here? Could you throw it to Roberto? Go ahead, right there. Hola, buenas tardes. Me llamo Angélica Bautista. Soy arquitecta y aprendo de la discapacidad. Tengo una empresa de accesibilidad. Y justo hablamos de inclusión y de diversidad. Creo que uno de los temas que en la mañana escuché que me llamaron más la atención fue como la transformación de los conceptos y cómo hemos cerrado a través del tiempo. Por ejemplo, en cuanto a accesibilidad, tenemos conceptos de los 80 que los seguimos implementando. Y creo que es un buen ejercicio este tipo de espacios para poder como seguir saber que los conceptos se transforman y que hay que implementar y después cuestionar qué es lo que está pasando. Y otro tema, otro punto importante es que en la mañana nos dijeron que esto significa fuerza sorda, pero que de alguna forma aquí no hay un intérprete, entonces las personas con discapacidad auditiva no están incluidos. Y creo que desde un pensamiento crítico tenemos que hacernos responsables de eso y de la congruencia de nuestros discursos con respecto a los desechos y a cómo lo hacemos, cómo podemos hacer mejor las cosas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, qué importante. Plaqueta, who do you have for us? Sí, por acá tenemos una intervención más. Hola, mi nombre es Raquel López Portillo, soy asociada de Comexi. Antes que nada quisiera agradecer la invitación y felicitar a todos los organizadores. Creo que en estos momentos se volvió cada vez más urgente este tipo de foros en el que se sale un poco de la típica conferencia vertical en el que solamente se expone una idea, sino que realmente podamos conversar, dialogar y sobre todo sacar propuestas. Lo que me llevo de Six Degrees, creo que lo podemos compartir en ese sentido, es como un sentimiento de esperanza de que a pesar de que vivimos en una realidad en la que existe exclusión, en la que existe discriminación, en la que existe violencia de género, muros. Finalmente somos muchos los interesados que también queremos cambiar esto. Y en este sentido creo que sería importante, además de todo lo que discutimos y todo lo que escuchamos, también llevarnos de tarea qué vamos a hacer con todo esto que escuchamos y con todo esto que aprendimos y cómo lo vamos a accionar, porque finalmente el mundo está lleno de ideas, pero también se necesitan muchas acciones para cambiarlo. Muchas gracias. 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 Go ahead, sir. Rafael Massa, vengo de la Embajada de Canadá. Hemos estado hablando de inclusión, pero yo creo que más que nada hay que hablar de inclusión de nuestra misma sociedad, porque tenemos mucha fuga de inteligencia. Por ejemplo, los que de México nos vamos a Estados Unidos, de Centroamérica se vienen para acá porque para allá no encuentran oportunidades, se vienen a México, nosotros nos vamos para allá porque no encontramos. Entonces, si nos enfocamos en lo que tenemos aquí en el país para que sea más fructífero, para que salgamos adelante, incluirnos a nosotros mismos, dejarnos de las etiquetas de que porque es alto, porque es flaco, porque es gordo, porque etcétera, podemos aportar muchísimo más dentro de la sociedad y evitar eso, la fuga, que al mismo tiempo es enriquecedor, que venga gente de otros lados y que obviamente nos aporta, ¿no? Nos enriquecemos muchísimo. Pero sí hay que tratar también de evitar nosotros mismos de discriminarnos y de decir, ¿sabes qué? Es que tienes 40 años, 50 años, ya no puedes trabajar, ya no sirves para nada, entonces me tengo que ir yo a otro lado para poder buscar una oportunidad, ¿no? Entonces, más que nada, yo creo que es ver ese punto de vista. Gracias. Thank you. Buenísimo. Por acá tenemos otra intervención. Buenas tardes, pues me parecieron muy interesantes varias de las intervenciones del día de hoy. Algo que podemos llegar a conclusión es que
la desigualdad o las desigualdades son acumulativas. Una persona puede tener varias desigualdades tras de sí y el peso que tendrá sobre de ellas va a ser dependiendo de cuántas desigualdades acumule en un país que, pues, por muchas razones discrimina, por razones históricas de conquista, de educativas, imperialistas, etcétera. Y creo que las lecciones que han dado muchos países es que es muy importante el papel de los gobiernos en la reducción de las desigualdades. Y en este caso, sobre todo en este país y en muchos otros de América Latina, reformas fiscales son muy necesarias para invertir en proyectos sociales de largo alcance que permitan empoderar a esas personas, a personas que sufren de desigualdades acumuladas y permitan que el objetivo se cumpla, que se normalice la diversidad a través de ver experiencias de personas que ocupan cada vez cargos de poder y que permitan aplicar la ley, que permitan sancionar a empresas y organismos que perpetúen estos esquemas de desigualdad. Muchas gracias. We have a lot of international NGOs here today, and one of them is UNHCR. And Mark, you are a host at the Coffee House. You've been with us through these conversations. Where are you leaving this conversation today? Voy a contestar en español, como estamos en México. Con su permiso. Yo creo que en este momento en México estamos en un momento de cambio. Hay un consenso sobre eso. Para nosotros es claro que vamos a ver más extranjeros y extranjeras llegando a este país. Entonces tenemos el reto de manejar esa situación. Si nos va mal, vamos a ver más xenofobia, vamos a ver un cambio de actitudes en México para mal, vamos a ver eventualmente cambios políticos que no nos van a gustar. Pero yo no creo en eso. Yo creo que más bien vamos a poder entender el cambio de dinámica, manejar ese cambio. Y yo creo eso porque nosotros en el ACNUR estamos trabajando el tema de inclusión todos los días. Este año estamos trabajando con la reubicación de más que 4.500 personas desde lugares del sur del país, más que todo, a lugares del país donde pueden contribuir a la sociedad, cultura y economía mexicanas. Y por eso creo y estoy seguro que vamos a lograr cambios importantes. Pero hace falta algunos cambios en la legislación y más que todo en la opinión política, en la política pública. Y invitaría a instituciones públicas, a actores del sector privado, a gente de sociedad civil, conocer la realidad de lo que estamos haciendo de la mano con autoridades, con el sector privado y con sociedad civil en ciertas partes del país donde estamos logrando precisamente la integración, la inclusión exitosa de esta de población que ha llegado a México por falta de seguridad en sus propios países. Así que ha sido un gusto participar el día de hoy. Yo creo que esta conversación es muy importante para el desarrollo de los cambios que necesita México y, como digo, todos invitados a conocer lo que estamos haciendo hoy en día con una diversidad de actores. Gracias, Mark. Plaqueta, time has gone really quickly, sí. And we have 8 minutes left. So this is my proposal. Okay. My proposal is that we can get, I saw a hand here, here, there, there, and there. Those are my priority ones. If everyone is really sharp, we can hear from all of you and hear from John and Adrian before we conclude. So please try to keep it under a minute. Go. Rápido. Hola, soy Zulit. Soy estudiante de la UNAM. Y bueno, quiero decirles algo que la verdad me voy con muchísimas ideas, con un gran sabor de boca de este foro. Y sí, claro, todos somos diferentes, todos tenemos diferencias, pero hay algo que nos une más allá de ello, que es todos tenemos un corazón. Y creo que al ser seres humanos dotados de un corazón y que podemos tener grandes ideas para transformar el mundo, debemos todos de buscar un cambio y pues incluir a todas las personas de la forma en la que sea posible. Desde nuestras casas podemos iniciar un cambio totalmente profundo, reeducarnos y buscar
nuevas propuestas y pues el mundo puede ser mucho mejor. Gracias, vamos por acá. Gracias. Hola. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Daniel y yo padezco de un síndrome que se llama apoesía. Y escribí, al principio escribí este poema pensando en las mujeres, pero igual también de todos modos se los quisiera decir. Y dice, ¿por qué amo a la mujer? ¿Acaso hay un motivo para odiarlas? Yo digo que sí. Las odio cuando se quedan conformes, cuando se quedan calladas, porque su voz es el más dulce eco en el universo, cuando se miran al espejo y aparentan lo que no son. Las odio cuando no son naturales, frescas y ligeras como vestidos. Las odio cuando no abren sus alas para volar como mariposas y pintar el cielo de una hermosa serenidad, que lo hagan más elegante y llamativo. Las odio porque son sinceras, pero sobre todo me odio a mí mismo. Las miro con recelo, las quiero ahora y para mí solo. Las quiero. Son ellas mismas que brindan consuelo a la soledad, son humildes como la flor, son serviciales y hasta enfermera de los males del alma, pero también su dulce voz es la más fina melodía que encuentra refugio en la oscuridad de la noche infinita. También son las madres del universo. Yo soy hijo de su vientre, carne de su carne, por eso siento rabia y tengo miedo de que ya no sean sangre de mi sangre, que ya no sean la plegaria de mis oraciones, que ya no sean la capilla para mi fe. Sí, a eso que llamas vientre. Pues, ¿quién estaría ahí para enmendarlo todo? Soy el niño que corre a tus brazos, soy hierba que te busca primavera, soy estrella que te busca luna, soy chispa que te busca trascendencia, soy vida que te busca muerte. Las odio porque me dejan a media inspiración y sobre todo las odio porque sin ellas me quedo a media existencia. La mujer para mí es un pedazo de la divinidad que fortifica, que fertiliza la tierra con ese aroma llamado espiritualidad. Y yo con esto igual también quiero hacer una pequeña conclusión. Hoy recuerdo las palabras de un sabio que ser universitario no es un privilegio, es una responsabilidad social y México es muy rico y quizás eso sea su desgracia, ser bastante rico. Hoy más que nada debemos no solo conformarnos con el conocimiento, sino también salir a las calles al encuentro con lo desconocido, al encuentro con los demás, al encuentro con el yo mismo. Por eso hoy más que nada el mundo dominado por el dios dinero o por el dios internet, hoy el mundo abrió ya caminos para el arte, la cultura, la poesía y sobre todo la vida, la esperanza, la comunidad y sobre todo el amor. Listo, vamos con la siguiente participación que es por acá. Hola, lo dices mal. Te necesitamos un reto. A quick comment from the gentleman here and then we'll go to the back. Okay. Hola. Gentleman first. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime. Soy un ciudadano. Así nada más me hago llamar un ciudadano. Y lo único que quiero decirles es muchas felicidades por este foro. Quiero comentarles que así como se habla de la inclusión, de la preferencia sexual, de la homofobia, estar en contra de la violencia de género, etcétera, etcétera, también se incluye a los alcohólicos, que son las personas que padecen enfermedades graves emocionales, tanto alcohólicos como drogadictos. Si bien la onceava tradición del programa de Alcohólicos Anónimos dice que es de atracción más no de promoción, uno permanece en el anonimato, pero desgraciadamente también se les estigmatiza. Cuando ven que tuvieron un problema de ese alcance, se les hace a un lado. Y la gente los hace menos. Se habla de la cuarta transformación, de la unión, de la fuerza, pero hay algo bien cierto, que las palabras pesan y los hechos arrastran. Unidos haremos todo mejor. Thank you. Gracias. Vamos ahora sí por acá. Muchas gracias. Mi nombre es Magdalena. Quisiera dar una felicitación a la visión que ha tenido Six Degrees de entrar a Latinoamérica a través de México. Latinoamérica es la región más desigual del globo.
porque no hemos sido capaces de incluir a las mujeres, no hemos sido capaces de incluir a nuestras poblaciones indígenas, a nuestras poblaciones afroamericanas, afrolatinoamericanas, a la población LGTBI. Cuando aprendamos de inclusión, haremos que nuestros países sigan progresando con todos y todas. Muchas gracias. Tenemos la penúltima participación. Por favor. Mi nombre es Alfredo. Mi trabajo es con los jóvenes, incluirlos de las comunidades LGBT y personas con discapacidad, incluirlos en las organizaciones. Y hoy me voy con una perspectiva diferente para poder hacer mi trabajo. Un comentario muy íntimo, quiero agradecer a todas las instituciones que lograron esto, pero en especial al gobierno de Canadá. Tengo una hermana que hace 7 años se fue con sus 3 hijas y 11 maletas a vivir a Montreal y hoy vive feliz y legalmente en ese país. Muchas gracias. Gracias. Y vamos por acá con la última participación. Bueno, yo les quiero agradecer la invitación. Soy esposa de Miguel, soy Laura, y la verdad no quiero hablar como una colaboradora, como empresaria, quiero hablar como mamá, que yo creo que es una parte muy importante. Yo creo que vemos aquí muchas mujeres que tenemos hijos y creo que la labor para que seamos más incluyentes en todos los países debemos de empezar con nuestros hijos. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, trabajar muy fuerte en la educación, porque la segunda casa de nuestros hijos son las escuelas. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you to everyone who participated. Before we go to John and Adrian, it would be wrong not to have your voice weigh in on this plaquetta. You're an activist, you're a broadcaster, you travel this country, you speak to people. What did you hear today, especially in this last session, that really resonated with you? What are the trends that you're hearing in the room that for you as someone who's on the ground, like a lot of people here, really kind of enthuse you for the next steps? Me llevo algunas palabras clave. Veo mucho entusiasmo en hablar de las nuevas generaciones. Creo que las no tan nuevas generaciones ya estamos arruinadas. Entonces hay que sembrar la semilla en lo que viene. También veo mucho interés en empezar este trabajo de forma artesanal, de boca en boca, en lo que podamos incidir de forma directa, pero también presionar a los gobiernos, a las instituciones para crear políticas públicas de inclusión. Y veo mucha voluntad para que esto no se quede en palabras nada más, que ese creo que es el gran reto que todas y todos nos tenemos que llevar para que esto sea poco a poco realidad y que quizá dentro de 10 años, digamos, ay, de verdad, estaban teniendo esta discusión en 2019, ya lo superamos todo. Thank you, Plaquetta. Gracias a todas y a todos por todas las ideas que han compartido. It's been a great pleasure being able to host today with you. It's been amazing. Before we close today off, and it's hard to believe we're at the end, I'm going to ask John first and Adrian just to give us a few quick closing remarks on what you've heard and what I think is probably the most active What's Next session we had. We could take this another hour, given the hands that are up in the air. John, Adrian, whoever would like to start. Oh, I have to take these out. Not used to that. I think what I'm taking away is this enormous enthusiasm, interest, and willing to commit, willing to engage that I found in the people here today. And I'm particularly heartened by the number of young people who are here. The future belongs to them. I was marching in the environmental parade in Toronto about 4 weeks ago with my grandchildren. And it was wonderful to see the signs, and there were tens of thousands of people in Toronto, which I know that you probably had a march here, but it was so meaningful. And to see that commitment of the young, and of course, I have to tell you that I have committed myself to working for lowering the voting age in Canada to 16. Because I feel that the young it's their world to inherit, that we're ruining, or that we have ruined, or that we are in the process of not caring about, and that they are most interested in the future of the world. So I'm very heartened to see younger people here. You're not as young as 16 or 15, but you're closer to it than we are.
And that is the other takeaway I have here is that there is a willingness to listen to the ideas about how we can do something that is actually going to transform into action. We can all talk a lot, and every time we say, are you for inclusion, we all raise our hands, and everybody has said that. But what we have to do is get out and make sure that we work hard so that the others do not win. And it's now getting to the stage of winning and losing. And so that's why we have to commit ourselves now to a dialogue that will lead to the change in public policy, that will lead to a change in government policy, and in the way not only our individual country leaders look at things, but how they do things together. It is really critical that it's not all wonderful blah blah and so nice to see you and to have relationships with like-minded people, but that we get in to deal with what is the nasty, what is the horrible, and what is the only thing to be done is to confront it. Thank you very much, Adrian. Gracias. John, we're going to be back in a year, I hope. What do we got to look forward to? No, I would just add to what Adrian said that, you know, a lot of people have talked about ideas and how we have to clarify what we think and what isn't working. And other people have talked about what are the programs, what do we have to do, actually, what do we have to take away? And it's clear. We have to get the language right. We have to be honest with ourselves. We have to figure out what we've been denying ourselves, what we say that isn't really true about ourselves and about others. So that's a very big intellectual step and a lot of looking in the mirror and a lot of changing of education and university education and conversations. And Adrian and I have talked about this very often. You're at a dinner table or at a lunch table in a canteen and somebody says something racist or appalling or unacceptable, and you sort of sit there and you think, okay, do I take the time to ruin this completely by pointing out what's just happened and making them either apologize or leave, or we leave, or don't I? You know, it's the existentialism of ethics, of the way we think and talk. And we talk about this all the time because we've been in these situations endlessly, and we made decisions that we would always, if necessary, bring the meeting to an end rather than sit in silence. And I think a lot of the people in this room are like that. We don't leave. If we're at a dinner party and somebody says something racist or bigoted, we just say our say and we stay there. We don't leave. Often they apologize or leave. Which you have to think, what is the public discussion about inclusion or exclusion? And the other is policy. And I think, for example, you know, the Bank of Nova Scotia has these policies. I mean, we heard the session of business leaders, business women, talking about how do you make businesses work so that they include people. This doesn't happen romantically. You know, one of the ways you do away with exclusion is, and Ratna talked about it this morning, you pass laws, you enforce the laws. Corporations or governments say, you know, we're going to hire people in this way. We're going to change our practices. We're going to, for example, we know some people in a very large corporation. Whenever they do competitions of new ideas, they do them completely blind. So the people who do the judging don't know the names. They don't see the pictures. They know nothing about the people. And the result of doing that in Canada is that they moved from what we call new Canadians, which are probably don't look like me, right? Being at about 20% to being about 60 to 70%, which is the sort of the hidden prejudices we have within ourselves. And you can deal with that through policy, through structures and so on. So, and I think the last comment I would make is that a lot of this conversation, we're gonna go away. We're going to think about what you said. We're going to come up with some things that we're going to do, some campaigning, some policies that we're going to push for. But I think a lot of what we're talking about here is how do we all learn to really live with difference, to make tensions of difference in society into something positive. You know, a lot of people think tension is a very dangerous thing. Tension is a wonderful thing if you make it a positive. It's a creative thing, as a number of people have said here today. So the positive tensions of difference, if we can take that on ourselves, we'll find we can create very different kinds of societies. So thank you very much, and thank you to you two, who have been absolutely fabulous. Thank you, and Parthena, to Javier. Thank you so much. Yeah.
and Javier. Thank you, John. Gracias. Thank you, Adrian. Please give yourselves a massive round of applause. Por favor. What an incredible day this has been. And Plaqueta, we're just about to have the icing on the cake, isn't it? Exacto. Hay una sorpresa muy hermosísima a punto de ocurrir. Ya están aquí, por todos lados, el coro gay de la Ciudad de México. ¡Un aplauso! Thank you.
no sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, porque a mí desde pequeño eso me enseñó. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Muy bien, hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor, y muy tarde.
Un aplauso grande para el coro gay Ciudad de México, por favor. Esperemos haya sido de su agrado este conciertito. Muchas gracias a todos. Party to end. We feel like we just got started now, right? Javier, come over. What an incredible day. Thank you to every single one of you. Please give yourself a big round of applause for just an amazing day. Thank you. Gracias. Bueno, vaya despedida, vaya ánimo, y solo un mensaje. Toronto, Canadá, Berlín, Alemania, el mundo. Prepárense, que ahí va México, ahí vamos nosotros, ahí vamos con nuestra alegría, con nuestras ideas, ahí vamos con ustedes. So, you have to bear with Javier and I because we need to do some very special thank yous for some incredibly hardworking people that have made this amazing day happen. First of all, let's give a big round of applause to Abdulrahman Malik and Placata for amazing facilitating today. Thank you. What a dynamic deal. Next time when you will see AR, his beard will be red, same color as Placata's hair, so they match, they'll coordinate well. I also want to very quickly thank the board members of the Institute for Canadian Citizenship that are here, Martin Keyes, Andreas Suvaliores, Zay Mamdani, and Max Finde. Thank you very much for coming down to Mexico with us for this. You have heard of our partnership with FRAM. Javier, thank you very much for your amazing team. Please give a big round of applause to Javier Sasarin, Gilberto Hernandez, Maria Pastor, Rodrigo Velasquez, and many of their dedicated board members and team members. They have worked extremely hard. We're proud of our friendship and partnership. Merci beaucoup. Muchas gracias. And I am so lucky to work with some amazing people at the Institute for Canadian Citizenship, our 6 degrees team. They're a small team, but mighty, who've been working hard from Canada and here in Mexico to make this incredible day happen. Please give a big round of applause to our senior director, David Leonard, Aisha Jara, Phil Chalk, Karen Chikalak, and Claire Graham and her communications team. Thank you very much. They've been working day and night at this. You heard from him before. I want to thank Eileen Pescador as well for his help. But last but not least, I want to single out one member of our team, and that is Roberto Alvarez. Where is Roberto? Roberto has been on the ground, just working extremely very hard. So Roberto, thank you very much. He's a TV star here in Mexico now. So I don't know if he's gonna talk to us or not anymore. Thank you very much. This is not the end of the conversation, as you heard. This is the beginning. We have a lot of hard work to do to build an inclusive world, inclusive communities. This is all about, remember what I said, connections, conversations, and action. Let's get on the action path. Muchas gracias, have a great evening. Thank you.